Bueno, muy buenas noches a todos. Primero quiero darle un agradecimiento a la Sociedad Colombiana de Cardiología por la organización de estos webinars que espero pues nos no solamente nos unan, sino que podamos compartir algunos de los conocimientos que se han derivado después del origen de esta pandemia. Igualmente quiero agradecer a Alberto Restrepo, el gerente de la línea cardiovascular de Megalabs, quien fue el que organizó muy amablemente este webinar. Y pues mi función en la noche de hoy es como dar una muy pequeña revisión de cuál ha sido el impacto del COVID en la enfermedad cardiovascular y darle espacio a dos grandes expositores esta noche, el doctor Solón Navarrete y el doctor Patricio López. Y al final del webinar, pues la idea es que ojalá podamos tener una nutrida sesión de preguntas y respuestas y poder aclarar algunas de las dudas que podamos tener. Voy a iniciar entonces mi presentación. ¿Se está viendo bien en la pantalla, Jorge? Perfectamente, Doc. Ok, gracias. Bueno, ¿cuál es la situación hoy entonces del COVID en el mundo? Estos son los datos al día de hoy. Tenemos reportados 4.422.000 casos con una mortalidad de 297.552 y esta es la tasa de recuperados. Globalmente podemos entonces decir que la mortalidad global está alrededor del 6.5, 6.7%. Ahora bien, Estados Unidos sigue siendo obviamente el país en este momento de la pandemia con más casos reportados, casi ya cercano al millón y medio, con una mortalidad total de casi 85.000 personas. ¿Qué cosas me parecen importantes resaltar de esto que, digamos, enuncia todos los países? Y es que los test por millón que se están haciendo en los cuatro países más afectados por la pandemia, que son Estados Unidos, España, Rusia y Reino Unido, fíjense que oscilan entre 30.000 y 50.000 pruebas por millón. ¿Cómo está Colombia en este sentido? Colombia está pues un poco rezagada. Nosotros estamos haciendo hoy por hoy alrededor de 6.000 a 7.000 pruebas diarias, que para una población de 48, 49 millones de habitantes, podemos decir que estamos haciendo más o menos unas 6.000 pruebas por millón de habitantes, que es 5 o 6 veces por debajo de lo que están haciendo los países, digamos, con más tasa de casos reportados. Y esta es la foto de Colombia hoy. Estamos ya cercanos a 13.000 casos reportados con una mortalidad de 509 individuos y una tasa de recuperados de 3.133. Digamos que si la mortalidad global mundial está alrededor del 6.9%, nosotros estamos quizás un poco por debajo, porque estamos alrededor de una mortalidad del 4%. Y esta información que me pareció relevante traerla es cuál es la proyección, qué es lo que esperamos nosotros en los siguientes meses. Y si ustedes ven, estamos ubicados acá hoy, 13 de mayo, y vemos que la tasa de mortalidad en los días subsiguientes, la tasa de mortalidad diaria va a estar más o menos estable, lo cual esperaríamos que para el final de julio, principios de agosto, tuviéramos alrededor de unos 2.100, 2.200 casos, lo cual digamos que a mi gusto se observa bastante, bastante mejor de algunas que de algunas otras proyecciones. Vamos a ver en realidad cómo se comporta esto. Ahora bien, entrando ya en materia, lo que quisiera hoy poner en contexto es que definitivamente la mortalidad por COVID va a tener una primera oleada que seguramente algunos países ya están observando. Nosotros todavía no hemos llegado a eso, pero quizás lo que es significativamente importante es que si ustedes miren en la parte izquierda, hace exactamente un mes, todavía las enfermedades cardiovasculares representaban la primera causa de mortalidad, mientras que el COVID se estaba, digamos, acercando. Una semana después nomás, en la ciudad de Nueva York, ya el COVID representó la primera causa de mortalidad por encima de las enfermedades cardiovasculares. Y lo que vamos a ver es sencillamente lo siguiente. En esta primera oleada, pues vamos a esperar la mayor mortalidad de pacientes por COVID, probablemente por encima de cualquier otra causa de mortalidad. Luego vamos a tener una segunda oleada en la cual seguramente van a estar muchas condiciones médicas no COVID
y ahí vamos a tener un problema, y es que en ese momento muy seguramente se habrán gastado recursos de manera significativa y muchas de las camas de cuidado intensivo van a estar ocupadas por estos pacientes que se están recuperando de COVID. Y recuerden ustedes, o si lo han observado, estos pacientes cuando ingresan a la unidad de cuidado intensivo no son estancias cortas. En las dos instituciones donde trabajo tenemos una estancia promedio de aproximadamente 2 semanas y media a 3 semanas. Entonces es altamente probable que cuando tengamos esta segunda oleada de urgencias no COVID, vamos a tener obviamente saturado el sistema de cuidado, las camas de cuidado intensivo. En una tercera oleada vamos a estar acá, y esto es quizás una de las cosas que más nos preocupa a los cardiólogos, y es que todas estas condiciones médicas cardiovasculares crónicas que han tenido un retraso en la atención, que no han tenido una atención oportuna, que no han seguido las medicaciones de manera continua por los mismos problemas inherentes al sistema de salud nuestro, pues aquí vamos a tener un problema seguramente en unos meses con esta cantidad de pacientes que no han podido seguir adecuadamente los tratamientos. Y finalmente terminaremos ya con todo el impacto psicosocial y todo el impacto económico de la pandemia. Digamos que reconociendo esto, lo que creo que es muy importante es tratar de identificar cuáles son los factores de riesgo más importantemente relacionados con la mortalidad. Y este es el principal factor de riesgo, es la edad. Definitivamente, si ustedes miran España, China, Italia, que son los países más azotados por la pandemia, sobre todo al inicio de la misma, las tasas de mortalidad en este grupo de edad estuvieron alrededor del 15 al 20%. Y definitivamente en todas las series lo que encontramos es que la edad avanzada se constituye probablemente como el factor de riesgo más importante para mortalidad para pacientes con COVID. Pero la segunda cosa que llama muy importantemente la atención es la siguiente. Miren ustedes, en este primer gran registro que se publicó retrospectivamente de la población china, que incluye más de 70.000 pacientes, lo que se observó es que la enfermedad cardiovascular fue la que más se asoció con mortalidad en estos pacientes, una tasa en el 6%, cáncer en un 5.6%. De forma tal de que si ustedes se dan cuenta, dentro de las primeras 5 causas, Doctor John. Se fue el sonido. No, doctor, no sé si se le cayó la conexión al doctor. Al doctor Líbano. Doctor Navarrete, tiene el micrófono apagado. Jorge, llámale a John para decirle que se está. Sí, voy a tratar de avisarle yo que está sin. Se le cayó la conexión, doc, completa. ¿Escuchan? Aló. Sí, doc, retome cuando quiera. Ok.
Bueno, pido disculpas, pero nada, el internet no está muy bueno. Entonces, tenemos problemas con la conexión de John, ¿eh? Sí, Doc, se está cayendo ya por segunda ocasión. Bueno, esperemos, hablamos con él y si no, yo continúo para que no haya interrupción en la secuencia, que si bien el doctor John va a hacer una introducción específicamente relacionada con todo lo de la pandemia, el centro de la discusión está al final con el doctor Patricio López. Entonces, esperemos un segundo y miramos si no seguimos acá. Hola. Sí, Johncito. No, perdón, pero no sé qué me está pasando con este bendito internet. Bueno, yo quiero hacer una cosa. Si finalmente se vuelve a interrumpir, de pronto te doy. Bueno, gracias. Entonces, les decía que probablemente la primera pregunta que uno se hace con todo esto es si el tener un factor de riesgo, una comorbilidad cardiovascular, aumenta la susceptibilidad a adquirir la infección. Y lo otro que queda claro es que muy seguramente el tenerla sí aumenta la mortalidad de los pacientes. Ahora bien, cuando nosotros evaluamos estas comorbilidades en el contexto de otras infecciones virales, ¿cuál es la influencia de ellas? Pues sí vemos claramente que la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular y la enfermedad pulmonar definitivamente tienen una mayor incidencia en las complicaciones cardiovasculares y en la tasa de mortalidad cuando usted lo compara con la influenza, el SARS o el MERS. Y esto probablemente se deba a la interacción que tiene naturalmente el virus con el receptor de la ECA. A la derecha de la diapositiva pueden ver ustedes cómo definitivamente pues este es un virus de cadena simple, es un virus de RNA con envoltura que tiene varias proteínas no estructurales, pero tiene cuatro proteínas estructurales fundamentalmente, que son esta glicoproteína S, que es 1 y 2, y la 1 es la que está fundamentalmente interactuando con el ECA en la membrana celular. La proteína o la glicoproteína M, que es la encargada finalmente de la replicación viral, y las N y M están implicadas fundamentalmente es con la interacción con el sistema inmunológico del paciente. Entonces, ¿por qué probablemente hay esta relación o se intenta mirar si hay una relación directa en que entre los pacientes tengan factores de riesgo y la susceptibilidad a la infección? Evidentemente, hay una afinidad entre el virus, el SARS-CoV-2, y la enzima convertidora, la ECA2. Definitivamente, esta afinidad con la glicoproteína S1 es lo que favorece la entrada del virus a la célula. Y ya una vez en el interior de la célula, pues la glicoproteína M es la que favorece la replicación viral en el interior de la célula. De forma tal de que esto inicialmente fue concebido por varios autores como la probabilidad de que definitivamente el tener un aumento en la expresión de esta ECA2, pues obviamente puede favorecer la infección por el virus, por el SARS-CoV-2. Vamos a mirar en realidad qué evidencia hay al respecto y qué evidencia también está en contra, porque esto se comporta, digamos, en una doble fase. Recordemos muy rápidamente que pues, la enzima convertidora es la que cliva la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, y la angiotensina 2, pues actuando en los receptores de angiotensina 2, específicamente en el AT1, va a producir los efectos que conocemos, que son los efectos de vasoconstricción, unos efectos proinflamatorios, unos efectos profibróticos.
Y a pesar de que la ECA2 pertenece a esta misma familia de la ECA, que es una carboxidipeptidasa, pues tiene efectos diametralmente opuestos, porque la ECA2 lo que hace es que convierte la angiotensina 2 en angiotensina 1,7 y igualmente convierte la angiotensina 1 en angiotensina 1,9. Y esta angiotensina 1,9 y angiotensina 1,7 tienen efectos diametralmente opuestos a la angiotensina 2, es decir, ellas tienen efectos vasodilatador, tienen un efecto antiproliferativo y un efecto antiinflamatorio. De forma tal de que el bloqueo, bien sea por los IECAs o por los bloqueadores del receptor de angiotensina, va a producir en realidad una modulación de este sistema renina-angiotensina. Y hay estudios que han mostrado, tanto en animales como en humanos, que cuando se administran estas medicaciones, lo que hacemos es que hay un aumento en la expresión del receptor ECA2. De forma tal de que esto fue lo que conllevó inicialmente a algunos autores a postular de que esa aumentada expresión de ECA2 pues favorecería la infección al haber más receptores para capturar el virus. Sin embargo, está la contraparte, hay otros estudios que lo que han mostrado definitivamente es que, por el contrario, la administración de esto lo que hace es que modula la respuesta adecuada de la ECA2, y la ECA2 con estos efectos favorables pues no solamente puede disminuir la injuria pulmonar, sino que se ha demostrado en varios estudios que en pacientes con SDRA, no necesariamente por COVID, sino en general, hay varios estudios que han mostrado que la administración de esto puede disminuir no solamente la aparición de neumonía, sino la mortalidad secundaria a neumonía. Ahora bien, ¿qué efectos tiene en realidad el COVID sobre el sistema cardiovascular? Y digamos que los efectos son mediados por múltiples mecanismos, pero en general los cuadros que hemos visto y que están descritos para los pacientes con COVID y enfermedad cardiovascular son infarto con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST. Probablemente estos infartos, no sabemos hoy cuál es la prevalencia del infarto con supradesnivel del segmento ST en COVID, creemos que en realidad es baja. Y obviamente esto está desencadenado porque la misma cascada inflamatoria que produce la enfermedad pues condiciona un estado hiperdinámico que puede eventualmente producir ruptura de placa y desencadenar estos síndromes coronarios agudos. Quizás más frecuentemente lo que estamos observando es un aumento de las troponinas, y ese aumento de las troponinas tiene dos implicaciones. Uno, naturalmente, ya hemos visto en múltiples estudios que el aumento de la troponina es un marcador pronóstico. Definitivamente los pacientes que ingresan a UCI y que mueren de COVID tienen niveles más elevados de troponina que los sobrevivientes o los que no ingresan a UCI. Y ese aumento de las troponinas puede estar en relación con el desarrollo de endocarditis, o puede estar en relación con esta tormenta o disregulación de citoquinas o con cardiomiopatía por estrés. Digamos que identificar o tratar de mirar si el paciente tiene una miocarditis o tienes una cardiomiopatía por estrés puede ser difícil en este momento de la pandemia, puesto que la resonancia magnética o la biopsia, que serían los estudios que nos ayudarían, pues hoy en día son bastante complejos poderlos hacer en este escenario. Igualmente, las arritmias han sido descritas hasta en un 40% de los pacientes, pero las arritmias es importante tener en cuenta que muchos pacientes pueden presentarse especialmente con taquicardia sinusal o con taquiarritmias supraventriculares manifestadas por palpitaciones inicialmente, pero lo que sí es cierto es que los pacientes que ingresan a cuidado intensivo y que tienen enfermedad severa cursan hasta con un 40% de estas arritmias y se ven favorecidas en parte naturalmente por toda esta irregulación de citoquinas, en parte por la hipocalemia que acompaña a estos pacientes con infección severa por COVID, por la misma interacción que hacen con el sistema renina-angiotensina, y en parte porque muchas de estas medicaciones antivirales y ahora con la hidroxicloroquina o la cloroquina, pues obviamente tienen un efecto proarrítmico. Podemos ver pacientes con falla cardíaca o descompensación de falla cardíaca, incluso shock cardiogénico, pacientes con efusión pericárdica y las complicaciones tromboembólicas que han sido descritas muy comúnmente en estos pacientes con COVID. Naturalmente, estas complicaciones están en relación con la inmovilidad prolongada que tienen estos pacientes, obviamente con el estado hipercoagulable que produce la enfermedad. Se ha encontrado en varios estudios que la incidencia, por ejemplo, de trombosis venosa profunda documentada por ultrasonido puede ser tan alta como alrededor del 20 al 25%. Entonces, nos surge aquí dos preguntas que voy a intentar responder en los siguientes minutos para darle paso a los panelistas. ¿Existe en realidad una mayor mortalidad en los pacientes con enfermedad cardiovascular preexistente, y específicamente en hipertensión hay una asociación con COVID de la hipertensión, o es solo la enfermedad, o son solo los IECAs, o son los dos, o ninguno de los dos los relacionados? Entonces, muy brevemente quiero mostrarles, este es el primer artículo que aparece en enero en Lancet, hablando ya de los aspectos clínicos de los pacientes infectados con el coronavirus.
Y en esta serie, que es muy pequeña, que es solamente 41 pacientes, llama la atención de entrada que en las características, miren cómo diabetes e hipertensión fueron definitivamente las comorbilidades más frecuentemente encontradas en estos pacientes. Y cuando uno mira los resultados, lo que observa es que definitivamente la injuria cardíaca expresada por un aumento de las troponinas, pues fue definitivamente un marcador pronóstico significativo. De forma tal de que ya en la primera semana de enero de este año ya comenzábamos a ver cuál era el impacto de la enfermedad cardiovascular y cuál era el valor pronóstico de la troponina. Al respecto, digamos que hay algunas inquietudes que seguramente las podremos discutir más adelante, y es que hay algunos autores que no recomiendan sistemáticamente hacer troponinas a los pacientes en general, sobre todo cuando no tienen mayor compromiso clínico o cuando no hay en realidad una sospecha clara de síndrome coronario agudo, porque puede hacer lo que hace es que finalmente aumenta la cantidad de exámenes y de cosas que se pueden hacer. Sin embargo, otros consideran que siendo un marcador pronóstico, lo que tenemos que hacer es probablemente rechequearlo más comúnmente o más frecuentemente, porque definitivamente sí es un marcador pronóstico en los pacientes. 2 meses después, en un análisis retrospectivo igualmente que incluye 139 pacientes, lo que se observó es que de estos 191 pacientes, 137 fueron dados de alta, 54 murieron en el hospital, pero 91 de ellos, casi el 48%, tuvieron una comorbilidad, siendo lo más frecuente hipertensión en el 30%, diabetes en el 19% y enfermedad coronaria en el 15%. De forma tal de que lo que tenemos hasta ese momento claro es que la edad avanzada, una puntuación de SOFA elevada, un dímero de superior a 1 micrograma y comorbilidades como hipertensión, diabetes y enfermedad coronaria, pues son los marcadores probablemente más importantes de pronóstico en estos pacientes y pueden ayudarnos a identificar tempranamente qué pacientes se van a complicar. Finalmente, ¿qué deberíamos nosotros conocer hoy del COVID y enfermedad cardiovascular? La evidencia actual en casi todos los estudios muestra que por lo menos el 25% de los pacientes con COVID tienen una o más comorbilidades, siendo la diabetes, la hipertensión y la enfermedad cardiovascular la más común. ¿A qué se debe esto? Probablemente a múltiples mecanismos, pero los más frecuentemente implicados son tormenta de citoquinas, inflamación, aumento de flujo coronario con ruptura de placa, microtrombosis, hipocalemia, que ya habíamos hablado en relación con el desbalance del sistema renina-angiotensina, y la expresión de ECA2 en los cardiomiocitos, que altera vías de señalización, y se ha encontrado, obviamente, pruebas de PCR-RT positivas en los cardiomiocitos, sugiriendo un efecto tóxico directo sobre la célula miocárdica. Adicionalmente, medicaciones que estamos utilizando, como los antivirales, cloroquina y hidroxicloroquina, pues obviamente pueden tener efectos deleterios, no solamente sobre el sistema de conducción, sino también sobre la misma función cardíaca. Finalmente, que creo que es lo que va a tratar ahora el doctor Solón y el doctor Patricio, es tratar de respondernos finalmente si existe evidencia o qué datos tenemos para documentar o decir que definitivamente sí hay una relación entre el aumento de la ECA2 o la sobreexpresión de ECA2 y el riesgo de infección. ¿Y cuál es la seguridad o no de la administración de estas medicaciones en estos pacientes? Definitivamente lo que podemos tratar de concluir es que no hay suficientes datos disponibles para determinar si estas observaciones se traducen realmente en los humanos, y no hay estudios que hayan evaluado los efectos de directamente los inhibidores del sistema renina-angiotensina en el COVID-19. Se están realizando estudios, ya de hecho hay un estudio en fase 2 en pacientes ambulatorios a los cuales se está dando los sartán para evaluar si esto realmente puede disminuir la necesidad de hospitalización o la progresión a neumonía severa, la retirada definitivamente de los IECA o de los BRA en pacientes de alto riesgo como falla cardíaca, infarto, etcétera, puede provocar definitivamente mayor inestabilidad clínica y resultados adversos para la salud, y casi todas las vías lo que recomiendan es continuarlos. Finalmente, yo creo que la reflexión es que esto nos ha cambiado, digamos, definitivamente la atención de los pacientes, tanto no solamente la atención de consultas, sino en procedimientos cardíacos como invasivos y no invasivos, y probablemente después de la fase aguda de esta pandemia, lo que vamos a tener que ocuparnos es cuál va a ser el daño crónico que van a tener en el sistema cardiovascular muchos de estos pacientes, porque si ustedes recuerdan, tanto en el MERS como en el SARS, muchos de los pacientes que sobrevivieron a la infección aguda, posteriormente, hasta 12 años de seguimiento después, tuvieron alteraciones como dislipidemia, alteraciones de la glucosa y aumento del riesgo cardiovascular, probablemente en relación con las terapias inmunosupresoras que recibieron durante la fase aguda.
Esto es lo que les quería contar sobre cuál es el estado actual de la pandemia en el mundo, en Colombia, cuál es la implicación de la enfermedad cardiovascular, y le doy entonces paso al doctor Solón Navarrete, quien nos va a hablar muy detenidamente de cuál es el papel fisiológico en realidad del sistema renal angiotensina y COVID. Solón no necesita presentación, cardiólogo, epidemiólogo, bienvenido Solón. Bien, Josito, muchas gracias. ¿Dejas de compartir la pantalla para yo subir mi presentación? Ya. Perfecto. ¿Listo? Muy bien. Jorgito, ¿me confirma que todo esté bien, por favor? Vamos bien, Doc. Perfecto. Bueno, muy buenas noches para todos. Doy las gracias a la Sociedad Colombiana de Cardiología por la invitación para tocar un tópico muy interesante en relación a lo que se está hablando de esta pandemia y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El tópico básicamente es cuál es la relación fisiológica entre el sistema neurohormonal y el COVID-19. Bueno, son mis conflictos de interés. Una de las cosas que siempre... ¿Cómo? ¿Aló? ¿La presentación? ¿No está pasando? No, Doc. A ver, vuelvo otra vez para atrás. Insisto, un segundo. A ver, ¿me escuchan? Sí. Ok, voy a volver a subir la pantalla de la presentación. Ahora sí. Ahí viene. Ahora sí, Doc, ahora sí está bien. Listo. ¿Se ve? Ya está. Sí, ya está solo. Perfecto, bueno, muy bien. Una de las cosas interesantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona es ver su cronología. Mire que desde las primeras formas de vida hasta las más recientes, todo esto está relacionado con una homeostasia. Esa homeostasis del medio interno, como ustedes ven aquí, ya empiezan a aparecer unas sustancias muy importantes que son las enzimas convertidoras de la angiotensina. Las EC. Vamos a poner el puntero en forma de enlace. Entonces, mire que empieza a aparecer aquí la enzima convertidora, empiezan a aparecer los receptores y la angiotensina y la renina. Y evidentemente, la evolución de las especies para los que digamos, promulgan la evolución de las especies, miren que desde el punto de vista filogénico y ontogénico, el sistema renina-angiotensina-aldosterona está relacionado con el paso desde los individuos que van desde el aire al mar o vuelven otra vez hacia la tierra para la homeostasis del medio interno. Y eso es muy importante para el sistema cardiovascular. Tan importante que miren que el sistema renina-angiotensina-aldosterona prácticamente cumplió 112, 113 años de historia cuando este científico finlandés radicado en Suecia descubre una sustancia a la que él le colocó renina y documentó que cuando usaba extractos de sangre de la vena renal obtenía una elevación de la presión arterial. Y a esa sustancia le llamaron ellos renina. De esta sustancia renina, que era tan simple y tan sencilla, de esta simple escala de acción bioquímica, cada vez tenemos más estudios relacionados a que realmente el sistema renina-angiotensina-aldosterona es la punta de un iceberg fisiológico y biomolecular que regula muchos aspectos del medio interno, no solamente en el aspecto cardiovascular. Cuando tomamos el aspecto estrictamente cardiovascular y vemos cómo es que este sistema funciona, vemos que el angiotensinógeno, que es esta sustancia que está aquí, por acción de la renina es clivado y pasa a angiotensina 1. La renina, como ya hemos dicho, el doctor lo descubrió en el año de 1889, actúa sobre el angiotensinógeno produciendo angiotensina 1. Esta angiotensina 1, por acción de la enzima convertida en angiotensina, que vamos a llamarle a esta ECA1, pasa la angiotensina 1 o a la angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 tiene una serie de receptores que van a producir cambios en el tono arterial. Así que la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona va a producir aumento del tono vascular o una disminución de esta actividad vascular. Es decir, vamos a hacer equilibrio de manera tal de que hay una homeostasis de ese equilibrio desde el punto de vista de la órgano protección.
tanto desde la órgano protección, vemos que por una parte existe protección vascular endotelial, reducción de la parte de la oxidación e hipertrofia, como la parte de la injuria. De este equilibrio viene parte de la homeostasis cardiovascular. El tema radica es que las intervenciones terapéuticas que hemos descubierto, que se han descubierto, es tratar de modular esa actividad hacia la alta o hacia la baja para tratar de regular toda la morbimortalidad cardiovascular. Y así sabemos, por ejemplo, que aparecen medicamentos que inhiben la renina o la liberación de la renina, que son los inhibidores directos de la renina, los beta-bloqueantes, que al no haber renina, por supuesto, no puede actuar sobre la angiotensina 2 y, por tanto, no hay angiotensina 2, angiotensina 1 y el demás efectos fisiológicos cardiovasculares. Lo que aprendimos en los años 80 era que actuando sobre la ECA1 por intermedio de los IECAS, se producía una disminución de la angiotensina 2 y, por tanto, también efectos cardiovasculares protectores. Y más recientemente, los ARA2 que bloqueaban este receptor. Esto genera, entonces, una serie de alternativas farmacológicas de las cuales nosotros, los cardiólogos, estamos muy familiarizados y acostumbrados a usar en diferentes patologías. Pues bien, como vimos que hay una ECA1, también existe una ECA2. Y esta ECA2 tiene una característica interesante, que a nivel, cuando se produce enfermedad, ya vimos que la ECA1 actúa sobre angiotensinógeno pasando a angiotensina 2, y esta ECA2 lo que hace es clivar para producir angiotensina 1,7. Pero cuando aparece mayor tonicidad o mayor concentración de angiotensina 2, estos receptores de la angiotensina 2 son los que llevan al proceso de inflamación, hipertrofia, fibrosis e inflamación. Por el otro lado, cuando es de protección, vemos que esta ECA2 pasa a angiotensina 1,7 y esta en sus receptores va a tener efectos totalmente contrarios para montar un equilibrio y una homeostasis cardiovascular. Cuando hablaba el doctor John de específicamente de nuestro coronavirus, veamos que ellos tienen en su radar. ¿Qué tienen en el radar? A un grupo de pacientes con ciertas características clínicas. Esas características clínicas están dadas básicamente porque son hombres, son de edad avanzada, tienen diabetes, tienen hipertensión, son obesos, tienen enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad cerebrocardiovascular establecida. Es decir, que esta población es muy susceptible a la morbilidad y a la mortalidad. Pero miren ustedes qué interesante, que la mayoría de estas condiciones clínicas son plausibles y requieren una modulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por tanto, entonces, viene aquí una serie de inquietudes. Es el sistema renina-angiotensina-aldosterona por aparte y es la infección por el coronavirus, independientes o cuál es el vínculo entre estas dos condiciones. ¿Dónde está la relación desde el punto de vista fisiopatológico del sistema renina-angiotensina-aldosterona con el coronavirus? Retomemos lo que decía John, está la parte inicial donde el angiotensina 2 por acción de la ECA1 pasa a angiotensina 2 y la angiotensina 2 por acción de la ECA2 pasa a angiotensina 1. El angiotensina 2 en su receptor hace la función que hemos explicado anteriormente y la angiotensina 1 también por la ECA2 pasa a angiotensina 1,9. Esto es desde el punto de vista lineal. Esto es lo que vemos nosotros y lo que sabíamos y donde las intervenciones terapéuticas han mostrado un beneficio, un impacto en condiciones cardiovasculares, hipertensión, falla cardíaca, diabetes mellitus, síndrome metabólico. Estos elementos son muy importantes desde el punto de vista terapéutico. Pero entonces, ¿cómo se relaciona esto? Pues bien, como decíamos previamente con John, esta ECA2, que a nivel de la superficie de la célula, funciona no como un elemento catalítico, sino como un receptor de la espina de este virus, que a través de esta estructura, que es el TREMPES2, favorece el link de esta enzima convertidora del virus, lo cual lo que hace es la endocitosis del virus con la proliferación posterior intracelular y la multiplicación. Como ustedes ven, entonces, hay una relación vinculante desde el punto de vista funcional, en que esta estructura que funciona como una enzima convertidora, dentro de la pandemia funciona como un receptor celular, que tiene un dominio intracelular y un dominio extracelular, favoreciendo la endocitosis y posterior proliferación
y multiplicación del virus. Pero esto no queda aquí, doctores. Miren que aprendimos también que existe una ECA tisular. Miren que esa ECA tisular no solamente es de los vasos sanguíneos. Sabemos que existe en el pulmón, sabemos que existe a nivel hepático, renal e intestinos, por supuesto a nivel del cerebro, ojos y nariz, y a nivel cardiovascular. Esto explicaría entonces cómo parte de los compromisos desde el punto de vista de morbilidad a nivel pulmonar, a nivel hepático, a nivel renal en los pacientes con trasplante renal o a nivel intestinal, favorecen la aparición de condiciones clínicas relacionadas con la pandemia del coronavirus. Y por supuesto, los datos neurológicos que se tienen y en relación a la focos de entrada como son los ojos y la nariz. Y qué hablar, como se hablaba previamente, de esta descarga de la tormenta de citoquinas que favorece la aparición de la morbilidad cardiovascular. Es decir que el sistema renina-angiotensina-aldosterona no está relacionado solamente con la parte cardiovascular, sino con una estructura a nivel tisular que podría explicar de alguna forma cómo son los procesos fisiopatológicos de esta entidad en los diferentes órganos. Entonces decíamos y hablábamos de un equilibrio. Miren ustedes que yo puedo tener una disminución de la actividad de la angiotensina 2 con un aumento de la actividad de la ECA 2. Esto lo puedo conseguir con intervenciones farmacológicas de manera tal de que yo pueda tener una organoprotección tanto a nivel pulmonar como a nivel cardiovascular con todo lo que hemos dicho. Pero ¿qué pasa si lo que hago es aumentar el tono de la angiotensina 2, disminuyendo la actividad de la ECA 2 que hemos visto que produce un efecto protector y entonces aparece la injuria orgánica, aparece el daño cardiovascular? ¿Cómo podríamos correlacionar y cómo podríamos específicamente estructurar esos fenómenos bioquímicos y moleculares que ocurren? Hemos visto entonces que el virus se une a esta ECA2 a través de esta estructura que está en TREPRES2 y favorece la endocitosis. Cuando hay una infección, lo que ocurre entonces desde el punto de vista fisiopatológico y bioquímico es que al disminuir la actividad de la ECA2, ocurre una disminución de la angiotensina 1-7, que sabemos que esta es protectora, apareciendo una hipertonía de la angiotensina 2 que tiene el proceso inflamatorio. Esto es desde el punto de vista molecular. Cuando yo lo extrapolo específicamente a la parte histopatológica, yo estoy viendo que existe la unión al receptor, en este caso receptor que sabemos que es la ECA2, con una inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual favorecería que la ECA2 se una fundamentalmente al virus y aparezca una mayor morbimortalidad cardiovascular. Bien, tomemos aquí los aspectos lineales. Tenemos aquí esta parte lineal, pero esto no se queda aquí. Hemos visto que entonces el coronavirus se une a la ECA2 favoreciendo la internación, pero esto no queda aquí. Resulta que también existe una estructura proteínica, que es la ADAM17, que produce un clivaje de esta enzima convertidora de su dominio intracelular del extracelular apareciendo ya a nivel plasmático y lo que hace es unirse al virus. Es decir, que esta actividad de la unión y del clivaje de la ECA2 lo hace también la estimulación de los receptores de la angiotensina 2. O sea que aquí hay un desbalance en pro o en contra dependiendo de cuál es el factor más predisponente y más preponderante en un momento determinado. Digamos lo que en dibujito animado podemos decirlo así. Yo tengo una enzima ECA2 que actúa sobre la angiotensina 2 produciendo angiotensina 1-7. Cuando se produce la angiotensina 2, esta actúa sobre este receptor AT1 que hemos visto tiene un efecto deleterio a nivel cardiovascular cuando predomina este tono y lleva hacia la enfermedad, favoreciendo la injuria tanto pulmonar como cardiovascular. ¿Qué pasa entonces cuando se estimula ese receptor de la angiotensina 1-7, el MAS? Aquí aparece el equilibrio de protección y es el balance adecuado que ocurre en la hemostasis cardiovascular normal. Resulta que decíamos que este receptor, no solamente esto actúa sobre la parte cardiovascular, sino que produce una actividad de esta ADAM17 de manera tal de que cliva a esta enzima convertidora en una porción soluble que eventualmente puede contraer el virus y unirse a nivel plasmático y, por tanto, de alguna manera evitar que entre a la célula. Obviamente existe la estimulación
la ECA2 con el virus, produciendo la internación y se vista, obviamente, esta parte protectora. Esto sería como el resumen de lo que hemos visto de una condición ambivalente y dual que puede producir el sistema renina-angiotensina-aldosterona en la enfermedad del COVID-19. Muy bien. Si uno mira esto, no podemos decir que es una espada de Damocles, pero sí podemos decir que es una espada de doble filo. Es una espada de doble filo porque evidentemente tenemos datos en relación a la injuria y al daño, al ingreso a la célula, a la proliferación del virus, como también tenemos datos de cómo modulando la enzima convertidora 2, esta angiotensina 1-7 tiene efectos protectores. Cuando uno mira esto desde el punto de vista de la evolución a nivel cardiovascular, mire que la exposición viral, el comienzo de los síntomas y la resolución o deterioro va a tener una serie de implicaciones desde el punto de vista de condiciones de biomoleculares o de marcadores o de respuesta inmunológica que puede ser al comienzo muy suave, haber una etapa sintomática a los 14 días para después resolverse o agravarse. Y eso está en relación a una respuesta inmunológica que sea adecuada o que sea una respuesta inmunológica totalmente inadecuada que lleva a un daño cardiovascular mayor. ¿Qué podemos decir? Hombre, que yo tengo en el curso del tiempo una respuesta a un sistema renina-angiotensina-aldosterona que se dispara en forma de injuria y una mala respuesta adaptativa, con lo cual lleva a un mayor daño y a una menor reparación con un aumento de la morbilidad cardiovascular. Y por tanto, el peso de la estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona es mucho mayor que el de la respuesta inmune y es el deterioro progresivo y deleterio de unos pacientes críticamente enfermos. O en su contrario, que aparezca una regulación de este sistema renina-angiotensina-aldosterona con una respuesta inmunológica adecuada y haya una mayor respuesta inmunológica y con la resolución de los pacientes que no se enfermaron gravemente. Podemos decir entonces que se plantean dos hipótesis con respecto a la estimulación, a la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona que puede ser peligroso. Y fíjense ustedes que cuando el sistema renina no está estimulado, aparecen receptores de esta ECA2 que internaliza el virus y obviamente existe el sistema renina-angiotensina-aldosterona funcionando por AT2 o por la angiotensina 1-7. Cuando yo inhibo el sistema renina-angiotensina-aldosterona voy a tener más disponibilidad de ECA2 de manera tal de que entren más virus, mayor proliferación y por supuesto hay una menos cantidad de ECA2 con la capacidad de producir angiotensina 1-7 y el elemento protector. ¿Qué pasa en la hipótesis segunda? Bueno, la hipótesis segunda es que si yo doy un medicamento que pueda eventualmente bloquear algunos de los receptores, yo tengo que poder hacer un equilibrio entre las dos vías de manera tal de que haya una homeostasis. Y miren ustedes que al usar ya sea IECAS o ARA2, va a ponderar mayor peso hacia la actividad de la angiotensina 7 con los efectos antiinflamatorios y protectores. Esta es la relación real entonces entre lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la fisiopatología del desarrollo de la enfermedad por COVID-19. Esto plantea entonces ciertas alternativas e interesantes cosas. Si esto está en relación con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, las proteínas del virus, podría eventualmente haber alteraciones o alternativas terapéuticas como son las vacunas o producir sustancias que bloqueen el TMPRSS2 que hace que se clive este receptor y por tanto no haya posibilidad de que el virus entre de manera tal que se incremente la parte protectora. O en su defecto, si vamos al lado derecho, miren ustedes cómo puede en algún momento dado predisponer y aparecer mejor la modulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona por una disminución de la injuria y protección cardiovascular. Retomando entonces, lo que nos interesa específicamente es mostrar aquí cómo en esta tercera onda, donde aparecen estos pacientes crónicos, que en su mayoría están modulándose el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la mayoría de estos pacientes necesitan una modulación, ¿es realmente necesario suspender el medicamento o es realmente peligroso porque es una población de riesgo? Y entonces viene aquí un concepto muy interesante, desde el punto de vista epidemiológico, lo que son los sesgos de observación. Si yo observo aquí que lo que estamos apuntando es o a la enfermedad cardiovascular o
es al individuo como tal que tiene una comorbilidad o es la terapia que estamos utilizando. Probablemente entonces en el camino de estos pacientes lo que vamos a tener nosotros es que la modulación del sistema renina-angiotensina-esterona va a seguir funcionando hasta un determinado punto. Es decir, que hay una correlación entre el sistema renina-angiotensina-esterona y los desenlaces cardiovasculares. Si esos desenlaces se conservan, se previenen, o al contrario, es parte de lo que nosotros debemos de omitir en estos pacientes, es parte de lo que el doctor Patricio López nos va a comentar en la siguiente presentación. En conclusiones, doctores, entonces, debemos tener en cuenta que el sistema renina-angiotensina-aldosterona es parte importante de la homeostasis cardiovascular. Recordemos que la ECA1 y la ECA2 son enzimas diferentes y que tienen sustratos totalmente distintos con una fisiopatología y una fisiología diferente. Que la ECA2, en este caso, no actúa como enzima, sino como receptor para la célula introduciendo el coronavirus. Hemos aprendido también que la mayoría de estos pacientes susceptibles a la enfermedad son pacientes que tienen condiciones cardiovasculares importantes establecidas o tienen factores de riesgo que aumentan su enfermedad cardiovascular. Y sabemos que la mayoría de estos pacientes que están incluidos en el cuarto punto en las conclusiones ameritan una modulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y por otra parte, no hay una evidencia clara de que realmente esta modulación aumente estos receptores y que eso contribuya al amor y mortalidad cardiovascular. Y que dentro del sistema renina-angiotensina-aldosterona surgen alternativas terapéuticas que nos pueden ayudar a mirar qué es el futuro de la terapia del COVID-19 modulando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Muchísimas gracias y esperamos los comentarios y las preguntas al final de la sesión. Doctor Patricio, ya le cierro aquí entonces el compartir pantalla y todo suyo. Muchas gracias, John, y muchas gracias, Solón. Yo creo que la presentación de ustedes ciertamente ha facilitado mucho lo que yo tengo finalmente que decir. Bueno, vamos entonces a compartir. Cerré la pantalla, ya creo que la... No, todavía no. A ver, dame un segundo porque tengo aquí una dificultad. Ok, ya. Ok, ahora sí. Ya. Listo. Ahora sí, yo tengo aquí este y compartir. Perfecto. Ok, ya estamos ahí, ¿no? Sí, doctor, perfecto. Muy bien. Primero de todo, desde luego agradecer a la Sociedad Colombiana de Cardiología por la organización de este magnífico evento en uno de los temas que realmente ha preocupado mucho a los pacientes, dada la gran difusión de que existe actualmente sobre noticias médicas. Hemos recibido muchas llamadas con relación a la utilización o no de medicamentos que venían siendo utilizados por nuestros pacientes. De ahí que el tema es realmente importante y, por lo tanto, desde luego, agradecer a Escandinavia por haber conjuntamente con la Sociedad de Cardiología organizado este evento. ¿Qué es lo que hasta ahora nos han dicho? Que efectivamente, tanto John como Solón destacan que tanto la mortalidad como la severidad de la enfermedad depende ciertamente de la presencia o no de comorbilidades. Miren ustedes, esta es la evolución en pacientes sin comorbilidades y esta la evolución hacia cuidados intensivos, ventilación invasiva o muerte en pacientes con COVID-2, ¿cierto? Y esto depende del número de comorbilidades. Este es en la serie china con 1590, que quedaba clara que mientras más comorbilidades existan, dos comorbilidades o más, hay mayor riesgo de severidad de la enfermedad. ¿Cuáles son estas comorbilidades? Insisto, a pesar de lo ya planteado por los colegas, ciertamente la edad y el sexo es un asunto que indiscutiblemente está participando del mayor riesgo de mortalidad. Y de estas comorbilidades, ciertamente la hipertensión, la diabetes, eventos isquémicos coronarios, enfermedad crónica pulmonar, son los que más presencia tuvieron en la serie china. Pero también esto se observó
y con mayor fuerza en los pacientes italianos, donde ustedes pueden ver que el 73% en esta serie reportada en este artículo, el 73% de los pacientes infectados por COVID-19 tenían hipertensión arterial y el 34% tenían diabetes mellitus. Pero lo que es más interesante, si ustedes ven acá, el 48%, prácticamente la mitad de los pacientes italianos que tuvieron COVID tenían 3 o más comorbilidades. Y como bien explicado, tanto por John como principalmente por Solón, esto ciertamente está incrementando grandemente el riesgo de desenlaces fatales. Y esto claramente por el hecho ya explicado magníficamente por Solón de lo que ocurre con el sistema renina-angiotensina. Sin embargo, la primera consideración que hubo con relación a la participación de fármacos que afectan al sistema renina-angiotensina fue, independientemente de que había evidencia anterior de que con el SARS-1 los IECAS y los ARAS tuvieron más bien un efecto beneficioso, sin embargo, se propuso en estos dos artículos aquí referenciados que la utilización de los IECAS y ARAS podían aumentar tanto la sensibilidad para presentación de la enfermedad como la severidad y la muerte en pacientes que habían tenido COVID-2. Esto, como les había dicho, insisto, tenía una gran relevancia dada la inquietud que esto causó entre los pacientes que de ahora tienen acceso a información médica. Y sobre todo, para nosotros fue una gran preocupación, visto que en el último tiempo, este es uno de los artículos realizados con la Organización Mundial de la Salud y con el CDC, donde la recomendación que hemos dado es la de utilización para el manejo del paciente hipertenso con terapia combinada a dosis fijas, uno de cuyos componentes es un IECA o un ARA, más un diurético tiacídico o un bloqueador de los canales de calcio. Esta es la recomendación y frente a esto venía una gran duda. La revisión que se presenta anteriormente se basa fundamentalmente en los resultados obtenidos en un gran porcentaje en pacientes colombo-ecuatorianos. Estas son las 3 publicaciones del HOPE-3, donde se demuestra que efectivamente la utilización de candesartán más hidroclorotiazida disminuyó en 24% en los pacientes hipertensos un desenlace duro como muerte cardiovascular, infarto, accidente cerebrovascular, paro cardíaco, revascularización y falla cardíaca. Es decir, ante estos datos vino la recomendación y especialmente cuando pasamos a hacer intervenciones de salud pública que fueran dirigidas a mejorar el riesgo cardiovascular en pacientes hipertensos, y este es el estudio HOPE-4, donde en una población colombiana, cierto, específicamente en Santander, mostramos cómo la utilización de un compuesto de candesartán más amlodipino disminuyó significativamente el riesgo en la escala de Framingham y logramos un control de la presión sistólica en el 80% de los pacientes que tomaron esta terapia combinada de candesartán más amlodipino. Esto nos llevó a esa recomendación y ciertamente a la preocupación con la llegada del SARS-CoV-2, de que la utilización de estos fármacos podrían estar aumentando el riesgo de infección y la severidad de la enfermedad. En una consulta que nos hiciera la Organización Panamericana Sanitaria a comienzos de en febrero, a comienzos de la preocupación, hicimos una revisión de la literatura y efectivamente encontramos que en ese momento no había evidencia que respaldara que el uso de IECAS o ARAS aumentara la infectividad del SARS-CoV-2. Tampoco había evidencia como para recomendar suspender
en los pacientes estables, hipertensos o con falla cardíaca o con otras alteraciones que necesitaban estar tomando los inhibidores del sistema renina angiotensina. No había efectivamente ni en hipertensión, ni en insuficiencia cardíaca, ni en enfermedades renales crónicas, ni en diabetes, evidencias clínicas o científicas suficientes para cambiar el manejo de la hipertensión en el contexto del COVID-19. Ese fue nuestro pronunciamiento de frente a la consulta que nos hiciera la Organización Panamericana Sanitaria en febrero, y a raíz de eso comenzaron a salir en más o menos en términos unánimes las posiciones de las diferentes sociedades científicas. Miren ustedes, prácticamente que todo el mundo aquí no está en este artículo que recogió el posicionamiento de las diferentes sociedades científicas, no está, pero también la Interamericana y la LASH expresaron esto que expresaron todas: no había razón y por lo tanto no se recomendaba que en pacientes que estén utilizando IECAs o ARAs se suspendiera o se cambiara el tratamiento, tanto de la hipertensión como de las otras comorbilidades. En realidad, esta era la recomendación basada en revisión de la literatura y por lo tanto fue necesario la implementación o de estudios observacionales o de estudios clínicos que permitieran tener una respuesta a la seguridad o no de la utilización de IECAs o ARAs. El día 1 de mayo salieron publicados en el New England 3 artículos que nos vinieron a dar la tranquilidad necesaria para soportar esas recomendaciones que habían hecho las diferentes sociedades científicas. El primer trabajo es un trabajo del grupo de Giuseppe Mancha en el norte italiano, donde ellos veían cuál era el riesgo de desarrollar COVID-19 en una población italiana que estaba utilizando varios fármacos, entre esos IECAs o ARA. Este es un estudio poblacional, y esto es lo importante, con un número grande de pacientes. Miren ustedes, en los pacientes casos, estábamos hablando de más de 6.000 pacientes, y los controles más de 30.000 pacientes, para ver si la utilización de estos diferentes medicamentos alteraban o no la posibilidad de la presencia de enfermedad en este grupo de pacientes. Los pacientes casos eran los que tenían un COVID positivo y los controles los que no habían desarrollado la enfermedad. Y ustedes pueden ver que efectivamente en los pacientes con COVID-19 la utilización de todos los fármacos antihipertensivos eran más frecuentes en los pacientes con enfermedad que en los pacientes sin enfermedad. Lo dicho, la hipertensión, ya sea de por sí o asociado a los factores de riesgo como edad, mira, aquí el promedio era 68, exactamente igual, porque estos eran controles pareados para edad y controles pareados para sexo. Entonces, ustedes pueden ver que efectivamente los pacientes con COVID-19 utilizaban más fármacos, ya sea en monoterapia o en terapia combinada, más medicamentos antihipertensivos, desde luego. ¿Por qué? Porque la hipertensión es la comorbilidad que más se relacionaba con la presencia de COVID-2. Pero cuando ustedes ven la utilización de otros fármacos, también están viendo que la utilización de antidiabéticos orales o insulina, ¿cierto?, eran significativamente más altos en los pacientes con la enfermedad que sin la enfermedad. Y esto igual para la utilización, miren ustedes, de drogas antiinflamatorias no esteroideas, ya sean no selectivas o inhibidores selectivos de COX-2. Es decir, los pacientes crónicamente enfermos que utilizan más fármacos
tuvieron más enfermedad, como hasta ahora visto. Y lo interesante es que aquí tienen las condiciones de comorbilidad existentes de enfermedad cardiovascular. Miren ustedes el porcentaje de diferencia. 28% de los que desarrollaron enfermedad tenían más de enfermedad cardiovascular. Enfermedad arterial coronaria, el 34%. Enfermedad respiratoria, 46% más de los que se desarrollaron. Miren, asma, el 60% de los que desarrollaron enfermedad, 60% más tenían un problema de asma. Y esto, que es algo muy importante a implementar, que es el score relacionado, el score crónico relacionado a la presencia de comorbilidades. Ustedes ven, en la medida en que aumenta este score que se relaciona con la presencia de enfermedades o de síntomas de la enfermedad, miren cómo va aumentando hasta llegar prácticamente al 38% de incremento en la presencia de enfermedad si ustedes tienen un score alto de cronicidad. Con lo cual, ciertamente, venía a soportar el hecho de que cuando se hizo el ajuste, ¿cierto?, a estos factores con relación a los fármacos antihipertensivos, queda absolutamente claro que no existía un incremento de la presencia de enfermedad entre individuos que utilizaban estos medicamentos antihipertensivos. Tal vez acá con los diuréticos de ASA podían tener una significación en términos de aumentar la presencia, o mejor dicho, estar aumentado su uso en pacientes que tenían enfermedad, ¿cierto? Y cuando vemos todas las otras variables, prácticamente no existe ninguna interferencia de la utilización de fármacos en la mayor posibilidad de presencia o no de la enfermedad. Lo que sí es claro es nuevamente que en la medida en que aumenta la cronicidad de las enfermedades, ustedes pueden llegar hasta casi un incremento del 300% en términos de el riesgo de tener la enfermedad. Con lo cual concluimos en este gran estudio de base poblacional que el uso de IECAs o ARAs fue más frecuente en los pacientes con COVID-19 que entre los controles. Y esto por la mayor prevalencia de comorbilidad y de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, no hubo evidencia que los IECA o los ARAs afecten el riesgo de COVID-19. El siguiente estudio va sobre la infectividad. Como decíamos, los mecanismos parecerían sugerir que uno, al sobreexpresar receptores de la enzima conversora 2, tuviera más posibilidades de infectarse y más posibilidades de tener cuadros serios. Este trabajo, ¿cierto?, realizado en un estudio multinacional grande de pacientes que unieron, miren ustedes, 17.000 pacientes de específicamente el estado de Nueva York, que a la final permitió tener 12.594 individuos, de los cuales el 46.8% fueron positivos y el 17% de los que fueron positivos tuvieron una enfermedad severa. De estos 12.594, 4.357, 34.6% tenían hipertensión y de esos el 59%, es decir, 2.573 fueron positivos, de los cuales 634 desarrollaron un cuadro severo de la enfermedad. Números suficientes que permitieran evaluar si la utilización de IECAs o ARAs aumentaban la posibilidad de infectividad o aumentaban la severidad de la enfermedad. Y aquí tienen los pacientes con hipertensión de frente a todos los pacientes. Miren ustedes claramente los pacientes con hipertensión COVID positivos, ¿cierto?, tenían una edad mayor que lo que tenía el resto de los pacientes, ¿cierto? Obviamente, los hombres eran mayores en los pacientes con hipertensión. Aquí tienen ustedes la distribución por etnia. Miren ustedes un importante porcentaje de pacientes hispánicos, pero no diferencia entre los pacientes con hipertensión y todos los pacientes que desarrollaron un test positivo. Aquí tienen los otros factores como el ser fumador y, algo interesante, el índice de masa corporal, que ciertamente es un poco mayor entre los pacientes con hipertensión de frente a los
al resto de pacientes que no tenían hipertensión. Y ustedes tienen aquí, obviamente, en este caso, en la historia de hipertensión, ¿cierto? En el 100% de los pacientes que se les encontró hipertensos y en el 34% de todos los pacientes, más la presencia de comorbilidades, y esta es una diferencia clara, historia de falla cardíaca significativamente más alta en los pacientes con hipertensión, al igual que antecedentes de infarto de miocardio, historia de diabetes, miren, más del doble de los pacientes hipertensos con relación a todo el resto de pacientes eran hipertensos, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva, todos esos. Y en cambio, obviamente, la utilización de fármacos como inhibidores de la enzima conversora, ARA2, los dos juntos, beta bloqueadores, bloqueadores de los canales de calcio o diuréticos tiacídicos, obviamente era mayor entre los pacientes hipertensos que en el resto de pacientes. Pero cuando se fue a ver qué es lo que ocurre en términos de específicamente los pacientes con hipertensión en el riesgo, ¿cierto?, de pacientes de presentar un test positivo para COVID-19, es decir, para ver el riesgo de infectarse con el virus en los pacientes hipertensos específicamente, miren ustedes que prácticamente no hubo ninguna diferencia significativa entre los individuos que estaban utilizando inhibidor de enzima conversora, antagonistas del receptor de angiotensina, ¿cierto? O los dos conjuntamente, no hay ninguna diferencia significativa en el riesgo de presentar un test positivo, ¿cierto? Igual manera, cuando ustedes ven en todos los pacientes, ya no solo pacientes hipertensos, sino en todos los pacientes, aquellos tratados con estos medicamentos y aquellos no tratados con medicamentos, tampoco hubo ninguna diferencia significativa. Y cuando se fue a ver la otra gran posibilidad de que la utilización de IECAs o ARAs aumentara la severidad de la enfermedad, como ustedes pueden ver aquí, no hubo ninguna diferencia significativa en términos de el riesgo de enfermedad severa si se utilizan estos diferentes medicamentos para el manejo de la hipertensión. Cuando ustedes van a ver en todos los pacientes, ¿cierto?, de igual manera no existe ninguna diferencia. En conclusión, no existe un mayor riesgo del uso de IECAs o ARAs en la presentación de un test positivo para COVID-19 entre los pacientes en quienes se realizaron las pruebas, como tampoco existe un aumento en la presentación de cuadros más severos de COVID-19 entre los pacientes con un test positivo. Esto nos daba la tranquilidad de que efectivamente la consulta previa a estos trabajos había sido adecuada. Y cuando finalmente se fue a ver, lo más duro es un trabajo, como les decía, que recogió los datos de mortalidad de varios centros en el mundo entero. Ustedes van a ver aquí entre los sobrevivientes y los no sobrevivientes, todos con COVID, cuál es la diferencia en términos de edad. Obviamente, aquellos que sobrevivieron a COVID-2 son más jóvenes, ¿cierto? El porcentaje de individuos con más de 65 años es casi la mitad entre los que sobreviven. Igual manera, ustedes pueden ver aquí que el porcentaje de sexo femenino entre los sobrevivientes fue mayor que entre los no sobrevivientes. Y aquí tienen diferencias relativamente pequeñas en términos del grupo racial, pero miren ustedes las diferencias que sí existen en términos de las condiciones de comorbilidad existentes. Sin lugar a duda, los sobrevivientes tienen bastante menos presencia de comorbilidades que aquellos que no lograron superar el problema de la infección, ¿cierto? Y ustedes pueden ver específicamente con relación al tema que hoy nos reúne, que entre los fallecidos, ciertamente, y los sobrevivientes, no hubo grandes diferencias, ¿cierto?, en términos de los medicamentos que estaban utilizando. Este resultado de que los inhibidores de la enzima conversora, ¿cierto?, aumentaron
su uso se asoció a un mayor número de sobrevivientes en un estudio observacional es algo a considerarse y que debe ciertamente, como todo el resto de resultados, soportarse por ensayos clínicos que nos den una mayor evidencia. Pero aquí tienen ustedes los predictores independientes de muerte intrahospitalaria en un análisis de reacción logística multivariada. Y ustedes pueden ver claramente que aumenta el riesgo de morirse si tienen más de 65 años, ¿cierto? Si tienen sexo masculino, si tienen enfermedad coronaria, falla cardíaca, arritmia, enfermedad obstructiva pulmonar crónica, si son fumadores. Interesantemente, este dato que ha de confirmarse si es que los IEC inhibidores tienen ese efecto protector, como también lo tienen las estatinas, mientras los ARA2 no tienen sino un efecto neutro. En conclusión, este estudio observacional multinacional en pacientes hospitalizados con COVID-19 confirma las observaciones previas que sugerían que las enfermedades cardiovasculares se asocian independientemente y por los mecanismos ya explicados brillantemente por Solón, el riesgo de muerte intrahospitalaria. Además, confirma, y esto es lo importante para el manejo de nuestro paciente hipertenso ambulatorio, que no existe una asociación de muerte intrahospitalaria con el uso de IECAS o ARAS, como para, juntando los tres estudios, tener la tranquilidad aquella de lo que dijimos las sociedades científicas y varios grupos de expertos, que recomendamos unánimemente que los pacientes no deben descontinuar la terapia con IECAS o ARAS por la preocupación de que por su uso están en mayor riesgo de infección, de mayor severidad o de muerte durante esta pandemia de COVID-19. Los resultados de estos tres estudios presentados soportan estas recomendaciones para nuestra tranquilidad. Así que la recomendación final: paciente que esté bien controlado con la utilización de IECAS o ARAS como monoterapia o como terapia continuada, continuar con ese manejo, y de frente a la absoluta incerteza que tenemos de frente al futuro inmediato, la consulta de preferencia telefónica por telemedicina para soportar en el paciente hipertenso, en el paciente diabético, en el paciente obeso o con problemas cardiovasculares, la necesidad de un adecuado y hoy más que nunca riguroso control de la presión arterial. Muchas gracias por la atención y desde luego estamos listos para contestar cualquier pregunta. John, te dejo la palabra y te dejo la pantalla para cualquier pregunta. Muchas gracias a todos ustedes por la atención. Bueno, muchas gracias a doctor Patricio y a Solón por de verdad magníficas conferencias. Los invito a todos a meterse a la sesión de preguntas y respuestas. Voy a empezar aquí ya con algunas preguntas que han llegado. Esta es para el doctor Solón. Nos pregunta el doctor Benavides si usted está utilizando un IECA y eventualmente tiene que cambiar a un bloqueador de receptor de angiotensina, ¿qué tan seguro es hacerlo en un paciente con sospecha o que tenga COVID? Y si elige un antagonista del receptor, ¿cuál eventualmente usted usaría? Esa es una muy buena pregunta y yo diría que con base en la evidencia que nos presentó Patricio, la suspensión del IECA, si la indicación de suspenderla sería seguramente por tos, ¿cierto? Y yo diría que ahí hay que considerar la comorbilidad del paciente. Si el paciente es el hipertenso solamente, yo puedo utilizar cualquiera de los ARA2 disponibles en los cuales han demostrado impacto en mortalidad. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, yo me inclinaría por el candesartán y el valsartán, no así por los sartán. Básicamente porque la evidencia sí lo demuestra, ¿cierto? La indicación de la reducción de mortalidad con ese tipo de ARA2. O sea que yo diría que básicamente sería si hace tos o algún otro tipo de intolerancia, y lo cambiaría según la comorbilidad del paciente y las condiciones asociadas por las cuales el paciente esté presentándose clínicamente en ese momento. Esa sería mi recomendación. Sí, muchas gracias, Solón. Efectivamente,
la recomendación es, si usted tiene un paciente controlado, ¿cierto? Sea con IECA o sea con ARA, mantenga la terapia que actualmente está dando. No hay necesidad de cambio. El resultado de que el IECA mostró esa mayor protección es de un estudio observacional que obviamente tiene debilidades en términos del diseño. Si usted en este momento tiene controlado eso, yo les recomiendo, como han recomendado la mayoría de sociedades, mantenga la terapia como está, haga un esfuerzo para que nuestros pacientes estén con una presión arterial, los hipertensos de menos de 140, y que mantengan la adherencia al tratamiento. Efectivamente, alrededor del 20-25% de los pacientes que toman IECA pueden desarrollar tos, y esto puede aumentar la angustia de que se tiene actualmente de la posibilidad de contagio con el SARS-CoV-2. Entonces, por eso la recomendación, deje las cosas si están bien controladas como están. Más bien, un soporte de tipo psicológico en las llamadas telefónicas que uno puede hacer para los pacientes o de frente a la consulta que se ha vuelto frecuente. Estoy tomando candesartán, doctor, ¿qué hago? Cambio de medicamento. Sí. Ok. Hay otra pregunta que, digamos que vamos a tratar de compartirla. Preguntan acá, ¿cuál es el riesgo de un paciente mayor de 60 años que no tiene ninguna otra comorbilidad de mortalidad por el coronavirus? Y asociado a esta pregunta, igualmente nos preguntan si un paciente con hipertensión no controlada tiene mayor riesgo de severidad de infección por COVID. Solón, yo ya tomé la palabra. Una de las cosas que quedan por definirse, no está demostrado, es que la hipertensión por sí aumente ni el riesgo ni la severidad de la enfermedad, independientemente de la hipertensión. El asunto es que la hipertensión va ligada a las otras comorbilidades. La hipertensión va ligada a mayor edad, la hipertensión va ligada a mayor obesidad, la hipertensión va ligada a diabetes, ¿cierto? Y todo esto en su conjunto es que aumenta el riesgo. Lo ideal, ciertamente, es que el paciente hipertenso esté controlado y, respondiendo a la primera parte de la pregunta, si efectivamente no tiene comorbilidades, ¿cierto? Es posible que la severidad de la enfermedad, ¿cierto?, se presente de acuerdo a la carga viral. Lo que estamos viendo es que el contacto frecuente con pacientes portadores del virus es lo que aumenta grandemente el riesgo de la sintomatología más florida de la enfermedad. Es por esto que el personal de salud debe estar con mucho cuidado, pues está en permanente posibilidad de estar en contacto con muchos pacientes que tienen el SARS positivo. Entonces, yo creo efectivamente que todo paciente, inclusive un señor de 60 años que no sea obeso, que no sea hipertenso, que no tenga dislipidemia, que no tenga aumento en los niveles de presión arterial, es una maravilla. Pero en principio es aíslese, trate de tomar el mayor cuidado, que con 60 años el riesgo es mayor que un señor de 28 o 30 años. Interesante el caso porque plantean que el paciente sea menor, pero es hipertenso no controlado, ¿cierto? Ese es el planteamiento. Yo comentaría con Patricio, porque estoy de acuerdo totalmente con lo que él dijo, y aparte, con toda la información de la data, lo que es claro es que los medicamentos antihipertensivos, por una parte, no aumentan ni la morbilidad ni la mortalidad, y no aumentan la efectividad por el virus. Al contrario, si usted no trata al paciente hipertenso y no briega a controlarlo, va a tener consecuencias cardiovasculares. O sea que yo creo que la información general que tenemos ahora es, si el paciente está hipertenso, contrólelo. Los medicamentos no aumentan el riesgo ni de morbilidad, ni de mortalidad, ni de infectividad. Es lo que yo complementaría. De acuerdo. Yo creo que, había una pregunta ahí aislada, era cuál era el riesgo de un individuo de 60 años, entre 60 y 70 años, que no tiene ninguna otra comorbilidad.
y yo creo que basado en los datos que inicialmente mostré en la tabla, la idea es sencilla. Un paciente entre 20 y 30 años tiene un riesgo de mortalidad por coronavirus cercano al 0.2-0.5%, en realidad es muy bajo. Un individuo entre 60 y 70 años tiene un riesgo de mortalidad entre el 1-3%. Definitivamente, si la mortalidad se sube entre 70 a 80 años y por encima de 80, es definitivamente la mayor tasa de mortalidad. Hay otra pregunta que, bueno, esta no es tanto relacionada con esto. Me imagino que soy cardiólogo intervencionista, me están preguntando acá. ¿Qué terapia anticoagulante debe utilizarse en los pacientes que son hospitalizados por el coronavirus y que tienen enfermedad severa y si vale la pena agregarle su terapia antiplaquetaria? Entonces, yo diría lo siguiente. Es claro que los pacientes que tienen enfermedad severa tienen una altísima tasa de enfermedad, no solamente de trombosis arterial, sino de enfermedad tromboembólica venosa, y efectivamente estos pacientes deben recibir anticoagulación profiláctica. ¿Cuál es el esquema de anticoagulación profiláctica? Esto no está muy claro. En un estudio de Cole, de algo así como 400 y pico de pacientes, él mostró que no hubo diferencias en mortalidad cuando se anticoaguló con heparinas de bajo peso molecular versus heparina no fraccionada, de forma tal de que lo importante es que el paciente reciba algún esquema de tromboprofilaxis. Y la otra sería la utilización de anticoagulantes directos, caso en el cual en realidad, como muchos de estos pacientes reciben terapia antiviral, no está recomendada la utilización de anticoagulantes directos, sino específicamente de heparina o de heparinas de bajo peso molecular. Y respecto a los antiplaquetarios, pues en realidad los antiplaquetarios no tienen ninguna digamos, utilidad, entre comillas, en los pacientes con COVID por sí solo. Obviamente, si el paciente tiene un evento coronario agudo y eventualmente es llevado a intervención percutánea y requiere un agente antiplaquetario, es importante tener en cuenta que si los pacientes están recibiendo antivirales del tipo ritonavir o lopinavir, acuérdense que ellos tienen metabolismo hepático a través del citocromo P450 y en estos casos lo que hay que tener en cuenta es que puede disminuir los metabolitos de clopidogrel. En este caso, pues evidentemente, probablemente la actividad antiagregante clopidogrel no es la mejor y en el otro espectro están los pacientes que reciben ticagrelor con estas medicaciones pueden ver aumentado dramáticamente el riesgo de sangrado en estos pacientes, de forma tal de que si no hay una contraindicación significativa y requiere terapia antiplaquetaria, probablemente prasugrel sea la droga de elección en estos pacientes. Otra pregunta que nos llegó acá para cualquiera. Si me permites un comentario sí. Y una invitación. Sí. Efectivamente, estamos desde, como te consta, Tit, que te hemos invitado y esta es una invitación para todos los que nos estén escuchando. Es una enfermedad de apenas 5 meses. La estamos apenas conociendo. Estamos aprendiendo ahora. Y nosotros rápidamente, digo nosotros con el Instituto de Salud Poblacional de la Universidad de McMaster, el grupo del PCHRI liderado por el doctor Salim, que tenemos experiencia en hacer estudios clínicos, decidimos entrar a hacer un estudio clínico, inicialmente queriendo evaluar cuál era el real efecto de la utilización de lo que se planteó inmediatamente como una salida rápidamente difundida por redes, cierto, que dio lugar a muchas complicaciones, como fue la utilización de cloroquina, hidroxicloroquina más azitromicina. Entonces comenzamos, les digo, hace 3 semanas, a plantear un protocolo que fuera a evaluar en un brazo ambulatorio y un brazo hospitalario la real utilidad de estos antimaláricos asociados a azitromicina. La verdad es que los resultados que han ido saliendo y planteando un proyecto, y esto es a lo que viene, un proyecto donde las cosas han ido inclinándonos y vamos a implementar lo más pronto posible y ahora con la flexibilidad del INVIMA, todos los hospitales que tengan apadrinado un centro de investigación clínica reconocida por el INVIMA pueden participar. Estamos entrando en un brazo con colchicina como un antiinflamatorio mitocondrial que se mostró tan bueno en el estudio Colcot. Entonces, es una droga segura, conocida, es un antiinflamatorio que luce como una buena posibilidad para el manejo ambulatorio y te da más seguridad que la hidroxicloroquina, ¿cierto? Versus cuidado estándar. Y otro brazo, ¿cierto? Que va a utilizar la asociación
a baja dosis que utilizamos en COMPAS, ¿cierto?, de rivaroxabán con aspirina, ¿cierto?, en perspectiva de evaluar si este efecto antiinflamatorio modulador de la respuesta inmune puede tener un efecto beneficioso. Y un brazo hospitalario donde vamos a utilizar interferón. Muchas gracias por este espacio, porque efectivamente creemos que este gran esfuerzo que estamos haciendo en términos de implementación de este estudio clínico sirve en la medida de generar una evidencia en una enfermedad que estamos conociendo, pero potencialmente en los pacientes que puedan participar de este estudio puede ser beneficioso. Entre esos, los trabajadores de la salud. Gracias, John. Perdona el haberme extendido, pero era necesario poder hacer esta invitación. Perfecto, perfecto. Nos quedan 3 minutos y vamos a aprovechar para 2 últimas preguntas. Una para cualquiera de los dos. Mandan una pregunta de qué piensan de la utilización de sacubitril valsartán. ¿Qué hacer con los pacientes que eventualmente están recibiendo esta medicación? No sé si Solón nos ayuda. Listo. Si me permite, John, voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir esta. A ver si se ve. ¿Se ve la diapositiva? Sí. ¿Sí? Perfecto, a ver si. Mire, básicamente lo que uno tiene es que cuando uno utiliza este tipo de medicamentos, básicamente lo que tiene son algunas. Perdón un segundito, acá voy a mover esto, acá a ver si acá es. La neprisilina, que es uno de los componentes del sacubitril valsartán, es una enzima que tiene una actividad básicamente sobre ciertas sustancias que son muy protectoras y tienen un efecto vasodilatador. Es decir, estos péptidos tienen una acción muy importante desde el punto de vista de vasodilatación, antioxidantes, que tienen una función muy importante en reducir finalmente el proceso inflamatorio. Y la otra sustancia que se puede utilizar en combinación con la neprisilina es un bloqueante de receptores de la angiotensina, que ya vimos nosotros todo lo que produce. La idea es que en este balance del sacubitril valsartán, el sacubitril lo que haría es evitar la degradación de todos estos péptidos que tienen un beneficio importante y, por tanto, la actividad de estos péptidos persistiría en el tiempo y tendría un efecto antiinflamatorio, ¿cierto? Ahora bien, y la inhibición del receptor de la angiotensina 2, por supuesto, inhibiría toda esta acción deletérea. De manera tal de que al inhibir la actividad de la neprisilina sobre estos péptidos, pueda tener efectos muy importantes desde el punto de vista de tanto la inflamación como desde el punto de vista de los beneficios eventualmente cardiovasculares. Digamos que desde el punto de vista del potencial beneficio, esto es lo que podríamos tener nosotros como un beneficio adicional entre la combinación de sacubitril valsartán, lo que se llama inhibidores de las endopeptidasas, que favorecerían un efecto antiinflamatorio y mayor protección. Esto es un documento que salió hace relativamente pocos días en la Sociedad Europea de Cardiología, donde plantearía que una estructura adicional más dentro del arsenal terapéutico que modula el sistema de renina angiotensina aldosterona tendría un efecto protector. Okay. Solón. Sí. Son 9:00 p.m. Yo creo que ha sido bastante enriquecedora e ilustrativa las presentaciones. Les doy infinitas gracias a los expositores, a todos los participantes que nos acompañaron esta noche. Y bueno, no me resta sino despedirnos y desearles a todos una feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Adiós. Adiós. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao.